¡Qué felicidad, Héctor! Estoy contentísima. Hoy la transmisión se oye limpia porque no tenemos la voz de Adela. Hasta que al fin descansó. Gracias por hacer caso a nuestras peticiones. ¿Qué no está Adela? Ni cuenta me había dado. Pues sí, mira ya cuánto va del programa, 2 horas y hasta ahorita me voy enterando. Yo sí, porque se ve un hueco allá. Ah, eso sí, deja un espacio vacío muy grandote. Ahí caben 2 personas, ¿verdad? Sí, Yo creo que cuando en el cine o en el autobús o en el avión también. sí, creo que sí. ¿Pagan doble? No, no pagan doble. Yo tenía un amigo que se llevaba su silla al cine. No, no cabían las butacas. De tan gordito que estaba. Sí, se llevaba su silla. Y pues lo dejaban entrar con todo y silla. Pero se sentaba hasta el frente porque no te dejan sentarte en las escaleras, en los pasillos. Pues quién sabe. Yo, el caso es que se llevaba su silla y agarraba su lugarcito. A mí algo que me impresionó fue una vez que fui a comer tacos. Hacía un puesto, ¿no? Así de calle, pero son los más ricos, ¿no? Y los bancos eran muy chiquitos. Entonces llegó un gordito, pero así, pero bien gordito, y que se sienta en dos, uno, una pompa en uno y la otra pompa en otro. Y así se acomodó. Así se acomodó. ¿No has oído cómo se sienta Horacio? No. ¿No? Ah, sí, claro. ¿Sí? Con una nacha en el espacio, ¿no? Algo así. ¿Qué? No lo puedo repetir. ¿Cómo? Que con una nacha en el espacio. Pues lo dijiste bien al principio, nalga es el nombre. Bueno, Pues qué por tiene eso. que ver que andemos de hipócritas. De ahí viene el dicho, ay, te sientes muy nalga, ¿no? Ah. Un dicho así que tiene el mexicano, ¿no? Sí, el más importante en una pandilla, pues así le dicen, ¿no? O en alguna actividad. Pero esa es ya una expresión muy vulgar, Checo. Sí. Sí, trata de evitarla. Sí, pero ¿y no, por pero qué? El que tiene cara de... ¿Nalga? La que dijo fue Miroslava. Y ahora vamos a exigirle que nos diga, ¿quién de aquí tiene cara de eso? No, pues sí, la verdad. ¿Quién? Sí, Dinos la verdad que te salió tan fácil que yo dije, hasta la de tener enfrente, ¿quién de estas tiene cara de ellas o nosotros? De nosotros, te lo digo en secretito mejor. Ah, no, no, tiene que saberse, ¿no? Para que no nos quedemos con la duda, no ¿seré sé. Yo acaso maestra? Pero necesitas darme las monedas. ¿Algo más? ¿Cuáles monedas? Pues las de ¿cómo se llama el señor que? Ay, se me fue el nombre que. Que tú ya estás viejita como para que te den monedas. De... No, y el beses que. La mano. Judas. Judas, ¿no? Dijo eso. Ah, 30 monedas. Ajá, sí. ¿Qué eran qué? ¿Cómo se llamaban? Denarios. Denarios, sí, denarios. Sí. Denarios. ¿No eran 33? No, esa es la edad de Ese Jesucristo. Es un artículo y el nombre de una calle. 33 era la edad que tenía Jesús ya, sí. Cuando andaba predicando. ¿Y el 132? Sí. No, pues ese es un grupo que ya no se relaja. Hay números que identifican a grupos, ¿no? El 41, por ejemplo. Ay. Fue muy célebre. El 201. El escuadrón, ¿no? Escuadrón, sí. Aviones que fueron con mexicanos a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Hay una expresión entre los jóvenes que dicen, ay, 33, cuando alguien se parece mucho a alguien. No sé, tu mamá, tú igual a tu... Ay, 33 con tu mamá, ¿eh? ¿Sí? Es una expresión. ¿Han oído eso ustedes? No. Mentira. No, de verdad. Oye, el 666, ¿qué querría decir? Yo me acuerdo cuando estaba chica, en todas las esquinas de ahí de mi pueblo, había unos letreros, así unas láminas grandotas, que decía 666. ¿Sí? Pues nada más. ¿No preguntaste? No, me acuerdo si decía algo más. Nada más decía 666. Creo que era un símbolo. No.
Era una pomada, no sé, que se ponía uno. Ah, sí. 666. Oh, es la marca de la bestia. Ah, no, es esa parte. Pero esas eran gotas, pastillas y crema para embarrarse, ¿no? Sí. En alguna raspadita sí, te ponía. Sí, era como un ungüento de metal, ¿no? Sí. Así venía. Muy como floreadito estaba. Pues no lo conocí, pero en cada esquina. Pero era 666, ¿no? Sí. Era un tónico. ¿Y quién dijo que no? Están diciendo 66, ¿no? ¡No! Este se está quedando sordo de un oído. Jacqueline quiere saber que el 69 le recuerda algo, pero dice que no sabe. Jacqueline ya se metió en un terreno pornográfico. Sí. No. Ah, pues yo qué sé. Pregúntale a Jacqueline, que es la que metió aquí el desorden. Sí. La bestia, sí, así, en ciertos relatos, ¿no? Sí. El anticristo y esos relatos así medio tenebrosos. Oye, se pasa María del Carmen, ya hasta sabe Gotita qué es y ella no sabe. No, yo no sé. Bueno, puede haber personas de edad como ella, pues sí. Inocentes, puras, dignas de confianza y de respeto. Y esta chamaca de ser bien vaga, la Gotita, por eso sabe. No inocente, ni pura, ni llena de virtudes, ni nada, sino que nomás no sé eso. Pues sé otras cosas. Decir, pues eso quiere decir, sí, ¿verdad? Ignorante en el 60 y qué. No, que no estás maleada. Oh, bueno, pues ahora sí, a veces le echo calilla y se ríe, y ahora que la estoy defendiendo y endulzando su vida, protesta. Gracias. Parece mensa a veces, ¿no? Más parezco. No es cierto, ya. Paren la broma, porque si no después hacen enojar no solo a nuestros amigos, sino al público. ¿Sí? ¿Ya tranquilos? Bueno, ya. Demos la vuelta a la hoja. Viendo su vestido, luciendo su bella figura. Gotita. 726. Trigueñita hermosa, linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor. Yo, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Muchas ganas de contigo platicar. Yo, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte a pensar.
ponte muy contenta porque estoy aquí. Y así como ese capoma en flor, así también rozagante, esta gotita. Rosa fresca. ¿Qué es eso? Pues, bueno, yo lo tengo así como fresca, como juvenil, como en plenitud. Como nuevecita. Gracias. O rosa grande. Gante es así como de grande, ¿no? Grandioso. No. Gante es un apellido, ¿no? Sí. Sí. La calle de Gante existe aquí. Un monje defensor de los indígenas. Fray Pedro, creo que se llamaba. Me sonó, creo que el caballo del Quijote, ¿no? Rocinante. Ay, ya se me olvidó. Ay, mira nomás lo que te está comparando con un caballo. ¿Y así lo llevamos? Jacqueline dice que rozagante le sonó a Rocinante. Y sí, sí es cierto. ¿Y qué es Rocinante? Pues un caballo. Ah, buenos días. No, pues no. Oye, ¿cuál es su nombre? No lo acepta. No, oye, pero hay caballos preciosos, hermosos, ¿no? Sí, pero ese estaba re feo. Sí, ¿va? Estaba mejor el burro, creo. El de Sancho. Sí, sí, sí. ¿Y el burro cómo se llamaba, Jacqueline? Ya que te acordaste del nombre del caballo. El burro, no me acuerdo del burro. ¿No? No. Sol María, díselo. Rucio. Ah, sí lo supo. Rucio.